Supongo que tienen como listas o cómo le hacen para el freestyle, o sea, listas de palabras o cómo funciona. No sé, llega un momento en el que yo creo que ya tienes como un esquema y un abanico, así como en los colores y tonos, así pero en rimas. Entonces tú ya sabes que de entrada puede rimar delante con elefante, entonces de ahí de elefante se convierte en gigante o en mutante, y ya tienes como unas como ya predeterminadas, entre comillas, que ya se te viene más en automático. Entonces, pues llega un momento en el que dices, ah, bueno, esa ya siempre la saco, que me voy con la misma terminación, pero voy a alargar el esquema. Ya, pues, no sé si eso sí son dos disciplinas diferentes, total, o sea, escribir a hacer freestyle. Okay. ¿Y te late? ¿Qué te late más de las dos o una más que otra? No, pues es que como te digo, son dos disciplinas diferentes, entonces cada una te sienta de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, el freestyle es muy monótono, o sea, en el sentido de que más bien muy efímero, es como en el momento, ¿me entiendes? O sea, es sacar lo que estás viendo ese momento, como que te contextualizas con lo que hay. Depende igual el ambiente, el mood, entonces tú es donde te tienes que adaptar o crear una estrategia, te digo, o sea, es como en el momento, esos son combates, ¿no? Sí. Y pues ya en la rola ya está más intencionada, de pronto ya sabes lo que quieres contar, se le trabaja más, se le trabaja otro tipo de métrica, flow ya un poco más estricto. Y usas como, supongo que con ambas, ¿cómo dices? Como ambas academias o qué me he dicho, ¿verdad? Sí, disciplinas. Disciplina, disciplina. Como buscarle un mundo a esas palabras, o sea, hacer que las palabras hagan sentido, no solo como rimas, sino sintácticamente y semánticamente para que se genere como un, ahora sí que un todo alrededor del concepto que quieres formar. Sí. Los punchline, así se llama cuando tú completas cuatro líneas, en este caso cuatro versos. Por lo regular luego se pueden dividir en pareados de dos, o si no, los cuatro, que son cada rima, ¿no? O sea, cada terminación. Entonces, este último es el golpe, es el remate, es el fuerte. Entonces hay intenciones desde que lo construyes todo así como un hilo y golpeas. De pronto puedes jugar como con los pareados y flows, o de pronto puedes hacerle métrica a los cuatro y golpeas, ¿no? O sea, es lo interesante de esta parte. Sí, como que tiene su, o sea, tienen una estructura. Sí, te digo, la base son cuatro, y ya de ahí ya sabes que como la secuencia Fibonacci, ¿no? Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va.